que él ha venido a cenar a su hijo. Eso es lo que quisiera saber. Es lo único que me preocupa en este momento. Ahora te digo. ¡Calla! La alcurnia, que encima trate de disculparme. ¿Pero qué hace con eso? No tiene ver. Estamos aquí todos reunidos a la mesa. Es una falta de respeto a la familia. Tío, cabrón. ¿Dices algo, Luisa? No. Decía que a mí no me molesta lo más mínimo que Teo tarde esta noche. No eres precisamente tú, Luisa, la más indicada para decidir cuándo se nos desprecia o no. Eso es cosa mía. Y si lo que te molesta es mi forma de ser, podrías haberte ahorrado el trabajo de sufrir. Estaba con que te hubieras marchado de esta casa. El día que murió mi hijo mío. Yo me casé con Pepe y no tengo más familia que la de Pepe. ¡Cállate ya! Juana, sujeta a tu vida. Si no la tendré que sujetar yo. ¿Qué quieres? ¿Me quieres callar y déjame? Está ya mañana, ¿no lo ves? Sigue llegando dentro del pueblo. El mundo está lleno de mujeres honestas, limpias y obedientes. Ojalá y yo. Y él ha tenido más ojo para elegir a los hombres. Padre. ¿Qué quieres? No debería decir esas cosas de Luisa. Tú eres una muchacha de muy poco talento. De pequeña llegaste a preocuparnos a tu madre ya. Eras como un animalillo. El médico nos dijo que la culpa de todo la tenía en su hijo. Tenías poca memoria y te costaba. Te costaba trabajo. Dio mucha tristeza tener una hija. Debería decir esas cosas delante de todos. ¿Por qué? Una hija mía no tiene de qué avergonzarse. Además, si te digo estas cosas, es para que te des cuenta de lo que en esta casa se ha hecho por ti. De que a fuerza de sacrificios y de preocupaciones hemos conseguido sacarte adelante. De hacer de ti una mujer de la que no se mira a la gente del pueblo. Unas veces pienso que hemos creado buenas. Que algunos seres extraños terminarán sacándonos. Pero qué cosas dices. ¿Cómo puedes pensar? Nuestros hijos son buenos. Los chicos nos quieren y harían cualquier cosa por nosotros. Si de algo estoy contenta en la vida es de haber tenido hijos. Me siento a gusto entre ellos. Cuando se van, me doy cuenta de lo sola que estoy. Si me gusta, que sueño. Después de todo, no puedes hacer otra cosa. Pero hay que perdonarte esa pequeña debilidad. Y de al cabo vives en tesoro. Nos miras. Tratas de mirar. Para saber si estamos tristes o si ponemos mal. Cuando escuchas alguna voz, te echas a ti. ¿Tienes? Te queda bien. No tienes que tener miedo entre nosotros. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, ¿sabes? Solamente a veces, cuando tú te enfadas con alguno de los chicos. Pero quisiera que te enfadaras tanto. Me pongo muy nerviosa. Sí, tengo que reconocer lo que me pongo muy nerviosa. No me gusta oír los discursos. Y sin embargo, es preciso que nos oigas a todos. Podrías ayudar a educar a nosotros. Todavía sirvieras para. No puedo contar contigo desde hace mucho tiempo. Es un poco triste mi situación rodeado de todos vosotros. Débiles y enfermos. Una partida de serpientes. Eso es lo que le ha tocado al pobre Sayastra para consuelo de sus últimos años. Siento un gran amor a pesar.
demasiado calor esta noche. Si no se puede. Vamos, Carlos. ¿Qué hay aquí? Se está callando toda la noche. ¿Estás, José? No me pasa nada, padre. Solo que tengo mucho sueño. Hoy me he cansado mucho en el campo. Ha habido tanto trabajo. Eres muy joven todavía. El trabajo es muy duro, padre. Pero tienes que ir acostumbrado. Cuando seas mayor, te hablaré. Ahora, vete a acostar, si quieres. Hasta mañana, Pacho. Cállate, Antonio. ¿Qué delirios son esos? No son delirios. Es la verdad. Soy ya muy vieja, pero sé acordarme de las cosas. Éramos ya novios. Cuando dos hombres vinieron en el pueblo y uno mató. No te acuerdas. Fue en Vera. Ya había nacido Juan el Té. Luchábamos por el país durante la ocupación. Los que ametrallábamos a los soldados extranjeros y a los traidores que nos protegían. No nos ocupábamos de este Señor Jesucristo. Teníamos otras cosas en qué pensar. No, Isaías. En eso déjame decirte que te equivocas. Siempre hay que pensar en nuestro Señor Jesucristo. Es eso todo lo que te enseñan en la iglesia. Y rezamos. Yo rezo mucho por ti, por la salvación de tu alma. Te lo agradezco. En serio te lo digo. Te lo agradezco. Me he entretenido un poco con las mujeres. Perdonad. ¿De dónde vienes? Yo no quería ofenderos tanto. ¡Es lo malo! ¡Que no querías ofendernos!
hacéis las peores cosas sin querer. Si lo que hubieras querido es ofendernos, lo hubieras hecho a propósito para que nos diéramos cuenta de tu desprecio. Y a otra cosa, las cosas estarían claras. Esto sería una risa y no una reprimenda para mí. Nuestras situaciones son de ti. Vete, vete a dormir. No quiero verte. Asco que seáis así. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Juana. Ser buenos amigos, si yo quisiera. Mire, usted no me es simpático. Yo no lo puedo remediar. Antes me has obligado a decirte delante de todos unas cosas poco agradables. Te lo he dicho para que nosotros lo digan. Para que no sienta de mí ninguna de mí. Pero tú sabes que siento un gran afecto por ti. Pues yo no necesito para nada su afecto. Eres muy... ¿Qué te he hecho para que seas así? Usted no me ha hecho nada. No es preciso que me haga nada para que yo sienta esta presión. Ya le he dicho antes que no lo puedo remediar. Desde el principio, desde que Pedro te trajo a esta casa, he querido ser amigo tuyo. Pero tú me has dejado siempre. Me huyes, me puedes faltar. Lo que tratas a mí me falta su respeto delante de todos. Sobre todo desde que él murió. ¿Por qué es así? ¿Pero quieres decir? Ya lo sé. Te dijeron cosas sobre mí antes de venir a esta casa. Te previnieron todo. La madre. ¿Qué te dijo? Nada. A mí nadie me dijo nada. Estás mintiendo. Te diría que yo era un mal hombre, ¿verdad? Que trataba siempre de divertirme con chicas jóvenes. Que no respetaría ni a la mujer de mi propio. Te dijeron eso. ¿Y qué más? ¿Qué más te dijeron? Que durante la guerra fui cruel. Y que cometimos atrocidades en el pueblo de la Cota. Que pusimos bombas y saltamos pies. Que matamos a mucha gente. ¿Quién te ha dicho eso? Un cobarde que se estaba en su casa mientras ocurrían todas esas cosas. Mientras nosotros.
Nosotros luchábamos por la libertad y por la dignidad de él en otros. Ya le he dicho que nadie me ha dicho nada antes de que yo viniera a esta casa. ¿Crees que no sé lo que se dice de mí en el pueblo? Pues yo no hago caso de lo que se dice en el pueblo. Mire que hubiera podido llevarme bien con usted, a pesar de las cosas que he podido oír en el pueblo. De las cosas que he oído, aunque nadie me las haya dicho. Todos lo cuentan como si otro lo tiene. Hay quienes hablan bien de usted. Sí, hay quienes le admiran. Sí. Los viejos compañeros de la resistencia. ¿Tienes mucho calor? Sí. Esta noche no corre nada de aire. Es insoportable. Esta casa sigue siendo un horno en el verano. No he conseguido nada. Rodearlo. Siento que tengas tanto calor. ¿O que te sienta? Te sienta bien. Luisa. ¿Y mis pastillas? ¿Ya os vais? En mi cuarto. Sí, nos vamos ya. Mañana hay que levantarse temprano. Hasta mañana, padre. Hasta mañana. Descanséis. Siéntese. Soy enfermo. Desesperado. No sé lo que voy a hacer. Claro que espero tranquilizarme un poco cuando haga lo que he venido a hacer. Cuando mate a un hombre que no merece. ¿Qué me está? ¿Está loco o qué le ocurre? Quizá esté volviéndome loco. No puedo descansar. ¿Qué tengo yo que ver con todo esto? Usted ya se habrá figurado por qué he estado en la cárcel desde hace 3 años. Desde que terminó la guerra justamente. Me imagino que colaboró amigablemente con el ejército de ocupación. ¿Esa? Colaboré amigablemente. Por eso estuvieron a punto de matar. Me conté.
usted sepa lo que hace. Por eso he venido a hablar de usted. Usted puede decir... ¿Cómo ha salido mi nombre? Su nombre. No lo he olvidado. Jamás podría olvidarlo. Lo recordaba de la guerra. Sí. Está bien. ¡Hable, diga! Le hablaba de algo muy doloroso. De algo que ocurrió durante la guerra. Por esto sabré de todos. A unos 5 kilómetros del pueblo aproximadamente. Lo recuerdo como si hubiera sido. Recuerdo hasta las caras de los que intervinieron. Íbamos en dos coches. En el primero iba yo, con una importante personalidad del ejército de ocupado. En el otro iba la gente de sí. Mi hija de 12 años. Fuimos asaltados. A unos 5 kilómetros de este pueblo. Por una partida de la resistencia. ¿Qué partida? Los que nosotros llamamos terroristas. Por la partida de Isaías era... ¡Estás! Yo no recuerdo nada. Las mujeres quedan en el poder de los partidos. El general que iba conmigo recibió un balazo en el pecho y... murió 2 horas después. En el momento del ataque traté de ir en auxilio de las mujeres. El conductor no tenía otra idea que salir del círculo de fuego. Y lo consiguió. Solo él y yo quedamos a salvo. Unos días después, aparecieron los cadáveres de las mujeres y el de la niña en un barranco. Estábamos preparando una expedición de castigo. Pensamos en mí. La expedición que va. Y ahora he venido. ¿A qué ha venido? A hacer justicia. A buscar a quien mató a su mujer y a su hijo. A ese ya lo encontré. Piensa que fue. No se ría. Sé que fue usted. Es curioso. Cuando venía hacia aquí me figuraba que no podría estar tranquilo aquí sin eso. Figuraba que trataría de abalanzarme sobre él. Pero ahora estoy aquí. Y veo que esa no sería la solución. Y se me ocurren las más distintas y extraordinarias realidades. ¿Qué creen esta? Esto no son más que delirios. No tengo nada que temer. Lo veremos. Y ahora márchese de mi casa. Me iré tranquilamente. Sin apresurarme. Si usted me lo permite. Y usted me lo remite. No le conviene. De ningún modo le conviene. Despedirme de mala forma. Usted ya sabe lo que es. Tiene un mal enemigo. Desesperado. Completamente libre. Puede que esto llegue a quitarle el sueño. No le prometo mi hogar. No le prometo que usted vaya a vivir muchos años. Es posible que muera de mal pronto. Y que sus últimos días serán bastante desagradables. ¡Márchese! ¡Márchese de aquí! A mí no me importa ya morir. Ve usted. Y sin embargo usted desea, fervientemente lo desea, vivir muchos. Se dará cuenta de cuál de los dos es el que va a sufrir la tierra de la muerte. Es hasta divertido pensar. Bueno, y ahora me retiro, señor.
se puede dormir. Se lo pedí. Buenas noches. Soy el comisario Adolfo, del departamento.
Tengo mucho gusto en conocerte. Me supongo que estará usted enterado de lo ocurrido. Un peor nuestro ha sido el que ha encontrado el cuerpo. Ella querrá usted. ¿Es hijo suyo? Sí. Pues no es completamente necesario que esté aquí ahora con nosotros. En otro momento ya hablaré. Ya la suelto, padre. Vete a dar una vuelta. Pero que no se te ocurra acercarte a eso. No se preocupe. No le dejaré entregarse. Estoy acostumbrado a los interrogatorios policiales, comisario. Y debo decirle que ninguno ha sido tan benévolo como este. Fui uno de los jefes del ejército de la resistencia en esta región. Caí en numerosas ocasiones en manos de la policía. No tengo que decir que me trataron con la misma amabilidad. No hay que confundir a la policía con aquella organización de terrorismo. Ellos se llamaban policía. Ya lo sé. Yo también tuve que sufrir los enemigos. En aquella época yo estaba en la capital y los pueblos de Arles. Me capturaron una sola vez. Pero llevas.
¿Sabe que el muerto era uno de ellos? ¿Cómo? Esta vez el cadáver venía con documentación. ¿Qué clase de documentación? Hacía menos de 24 horas que había salido de la cárcel. ¿Había pertenecido a la policía? Tuvo un cargo mustre. Un cargo limpio. Entonces no me extraña que... Ahora no está. Esa gente gozaba de muy pocas simpatías. Hicieron tres o cuatro incursiones de castigo bastante fuertes en la zona. Mataban a las mujeres y a los niños. Estaba. Pudo haberlo matado. Cualquiera del pueblo de los hombres. ¿Qué vendría a buscar? ¿La muerte? Puede que tuviera remordimientos de conciencia. Quisiera encontrar el castigo debajo de su vida. Esta fue una de las regiones más castigadas con sangre. Y los campesinos tienen buena memoria. ¿Cree usted que pudo haberlo matado a Juan? Conozco a la gente de esta. Somos rencorosos y vengados. Si ese hombre ha querido matarse, ha tenido un lugar. Bastaba con que se presentase en una casa cualquiera, una casa honrada y decente, diciendo que en aquellos días terribles para nosotros estaba del lado de los que incendiaban nuestras casas, ya me callaban nuestras casas. ¿Cree usted que realmente cuando, por ejemplo, usted dijo? Yo soy demasiado viejo. Seguramente no hubiera podido. Pero hubiera visto con buenos ojos como cualquiera de mis hijos. Y sin embargo no hubo ocasión, ¿verdad? Ya que ese hombre nunca estuvo en la casa. Esa es la primera noticia que tuvimos de él, fue la de su muerte. Lo amo, señor. Pero esta manifestación no va a causarle de ahora en adelante ciertas molestias. Tampoco se preocupe demasiado. Solamente tendrá que contestar a mis interrogatorios y aguantar por un tiempo nuestras inconveniencias. Estamos a su disposición. Lo único que haré es el tiempo que tendrá que emplear al encontrar al asesino de un tipo. Y hasta permitido matar a esos tipos. Fueran perros. Ese hombre había cumplido su condena. No hay otro remedio que considerar. Un ciudadano respetable. Perdone, señor. No se va. ¿Quién es? Es la viuda de él. Luis. Es el comisario Luis. Está encargado de investigar el crimen de esta vez. Es un placer conocer, señor. Usted seguramente querrá decir. ¿Si oyó anoche algún disparo? Sí, si oyó anoche algún disparo. Vamos, señor. Trate de recordar. ¿Oyó anoche algún disparo? Sí, pero es un disparo, Luis. ¿Y por qué me has dicho a mí antes de él? ¿Por qué me preguntaste? Tenga mucha importancia. Pero ¿por qué vas a ocultarme cosas? No, es que no estoy muy segura. Al principio creí que lo había oído en sueños. Luego pensado lo mejor, me he dado cuenta de que sí, oí un disparo. ¿Sobre qué? No sé cómo voy a saberlo. No miré el reloj. Me asusté mucho y me escondí entre las sábanas. Y luego ya me perdí. ¿Está bien? Si me lo permiten, quiero dar una vuelta por los alrededores de la casa. Tengo que cumplir con la rutina de mi oficio. Pero antes quisiera hablar un momento con su señor. Estará a la espalda de la casa, a la sombra. ¿Quiere que lo acompañe? No, gracias. No es necesario. Hasta luego.
Ya verás como dentro de uno. Nos reímos de estas cosas. ¡Ánimo, Lisa! Hasta luego. ¡Padre no es un asesino! ¡No es un asesino!
noches se hace más calor que nunca, ¿verdad, madre? Sí. Es calor de tormenta. A ver si estalla de una vez. Nos quedaremos más tranquilos, ya verás. Cuando estalle la tormenta, llueva los campos. ¿Qué piensas tú del crimen, Jano? Pues que tarde o temprano descubrirá al asesino. Y que entonces debía colgarlo en la plaza del pueblo para algo. Y que a nadie se atreviera a hacer un crimen como este. ¿Y qué más, Jano? Como tu buena se desespada. ¿Qué más? ¿Qué más había de hacer con el horrible criminal? Veo que tienes unos sentimientos muy justificados. Aunque poco misericordia. ¿Qué más había que hacer? Vamos a ver. Pues no dejaría que lo enterrara en el cementerio. ¿Por qué? Pues porque es tierra. ¿Y dónde dejarías entonces, hijo mío, que reposara a sus pobres huesos? Que nunca. Para que todos pisaran en su tumba y no tuvieran centro de eso. ¿Crees que de ese modo seguiría sufriendo después de la muerte? Pues sí. ¿No te crees capaz de perdonarle ese último suspiro? No. Hijo, cállate. ¿Qué decir esas atrocidades? ¿Por qué no va a hablar? ¿Por qué no va a hablar? Tranquilamente, Jandro y yo. ¡No tienes que interrumpirnos! Perdóname, Isaías. Estoy nerviosa. Con este calor. Está en la tormenta. Mi madre, sin embargo, tenía una gran piedad. ¿Verdad, Antonio? Yo siento por él una gran piedad, Isaías. ¿Tratarías de que no lo castigara? Trataría de que no lo matara. ¿Por qué no? Nuestro Señor nos ha prohibido matar. Pero si la justicia le condena a muerte. No hay otra justicia que la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y entonces qué habría que hacer? Yo creo. Convertirlo a la religión, ¿verdad? ¿A qué es eso? Tienes que hacer caso de nada. Tú tienes razón. Hay que ser duros y fuertes. Saber castigar y saber soportar el castigo. Es el único modo de salir adelante. Yo pienso que hay que ser tiernos, mansos, humildes de corazón. Tú lo eres, Ana. Siempre lo has sido. ¿Acaso te ha dado eso la felicidad? Te equivocas, yo lo soy. No me arrepiento de nada de lo que he hecho para ser, para gozarlo. Gracias.
se dice del crimen. ¡Os estoy hablando! ¡Ya os he olvidado hablar! Yo no he oído nada. No, nada. He estado en el polvo, pero no he oído nada. Bueno, sí, ahora que recuerdo. Que todavía no se ha descubierto el arma. Lo estaban comentando en la plaza. Dicen que van a traer más policía de la capital. Yo he oído que el comisario Roth tiene una pista. ¿Una pista? ¿En clase de pista? No sé. Tal vez estén esperando la denuncia de alguien. ¿Una denuncia de quién? De algún testigo que pudo haber. Que hasta ahora no ha hablado por algunas razones que desconocemos. Cualquiera sabe. No creo que hubiera ningún testigo. Y si lo hubo ya callado hasta ahora, no creo que llegara a hablar. Estaría acusado también de cómo. ¿Qué te parece a ti, Teo? ¿Qué te ocurre? Me sobresalta. Hace dos días no sé lo que os pasa. Estáis nerviosos y tontos en el trabajo. ¿Qué os ha ocurrido? ¿Qué va a ocurrirnos? A mí tampoco. Nada. Lo que pasa es que ha sido muy desagradable lo del crimen. Eso de que nuestra casa haya salido en los periódicos y luego las veces que ha venido la policía. Pues todo eso agota, cansa. Vamos, que acaba volviéndose una loca. Pobre. Esto ha sido demasiado para ti. Sí, padre, de verdad. Ha sido demasiado para ti. Y para Teo también. A mí no me pregunte, padre. A mí no me pregunte. Yo no tengo ganas de hablar. Estoy mala. Para más que nada. A mí tampoco me extraña.
solo, pobre mío. Dejadme solo. ¡Vais a dejarme solo! Que yo no tengo miedo. Es
compasión. Desde hace dos días en esta casa no hay nada más que un silencio espantoso. Nuestra madre Jaime no habla porque cree que cualquier palabra podría ser aprovechada para ejecutar a nuestro padre. Todos callamos. Mucho silencio en la casa. Parece como si no hubiera nada por dentro. Y si todos estuviéramos contentos. Esta es una casa sin disgustos, sin voces de desesperación, sin gritos de angustia o de furia. Vamos a ver entonces es que aquí no pasa nada. Nada. Que nosotras padecemos día a día. Estamos más tristes cada día. Porque así ya no podemos vivir. Estamos cansados ahora. Y algún día, si es que ese día nos queda puertas, va a ser preciso hablar, gritar. Y ese día va a ser un día de ira y de sangre. Te voy a matar si hablas. Eso me dijo vuestro padre. Mientras tanto, Juana, silencio, buen silencio. ¿Qué habláis entre vosotros? ¿Qué estáis tramando? Nada, padre. No tenéis que hablar nada entre vosotros. ¿Cómo se ha levantado? Déjame en paz. Tengo que salir a verme más a la casa. No servís para nada. ¿Qué vais a hacer cuando yo haya muerto? Cerrar por la casa sin saber qué hacer ni a dónde. Padre, debería acostarse. No quiero acostarme. Quiero acostarme. Si se traen cosas otras. ¿Creéis que soy imbécil? Sobre la que estáis tratando de entregar. Estáis tratando de entregar a vuestro padre. Aprovecháis, estoy un poco enfermo con eso. Ya pues, ya no tengo fiebre, ya estoy. No soy un viejo enfermo. ¡Tengo fuerza! ¿Queréis luchar conmigo? Se les tira al suelo, señor, lo propongo. ¿Quieres probarte un jugador? ¿Quieres luchar en prueba conmigo? Vamos. Vamos a luchar. ¡Vamos a luchar! ¡Padre está bien! ¡No tiene mucha fe! ¡Se va a poner peor! Me ha dado una paliza, Juana. Me has levantado la boca.
cierren en mitad de un camino. Que todos pisen su tumba y no tenga un minuto de descanso. ¿Es eso lo que quieres para mí, hijo mío? No. Nosotros llegar acá, se arrepentí, lo juro. Si era de nosotros me matara la policía, mas no podríais perdonarse. Nunca más sería infeliz. Bien, os lo juro. Vamos, vamos. Quiere hablar conmigo. Sí. Necesito hablar con usted. ¿Dónde está el resto de la familia? Están trabajando fuera de la casa. Por eso es que yo me he atrevido a llamarle. Bueno, pues... usted dirá. No sé si hago bien. Yo ya no puedo soportar más lo que ocurre en esta casa. No podemos soportarlo ninguno. Por una razón o por otra, nadie habla. Y yo voy a ver. Está bien. Habla. ¿Qué es lo que ocurre en esta casa? En esta casa. No sabemos quién mató a ese hombre. Que usted no lo sabe. Y lo sabemos. No hemos dicho nada más, porque ha sido uno de nosotros. El viejo se ha ido a su lado. ¿Usted cómo lo sabe? Lo sospecho. Pero no teníamos pruebas. ¿No?
¿Tiene usted alguna prueba de que eres el asesino? Yo lo vi. Aquella noche estaba usted despierto. Sí. ¿Y desde dónde lo vi? Desde esa vez. ¿Y por qué no lo dijo al día siguiente? Porque él me había nacido. Después fuimos sabiéndolo todos. Entre todos formamos un silencio raro. Y... Le agradezco mucho que haya hablado. La verdad es que estaba esperando este momento. Sabía que tenía que llegar. Ustedes no iban a callarse toda la vida. Era demasiado. Dicho que estaba usted esperando. La verdad es que sí. De modo que tenía usted la seguridad de que el viejo era el asesino. Casi la seguridad. Usted ha estado hostigándonos durante todo este tiempo. Tampoco es eso. Yo simplemente he venido a visitar. Usted venía y nos trataba con simpatía y casi con familiaridad. Era preciso que ustedes se sintieran seguros y confiados en mi presencia. Es una cuestión de métodos. Hay otros métodos. Hay muchos métodos, pero en este caso bastaba con este. Mire, yo no me arrepiento de haber abandonado, porque era lo que tenía que hacer. Pero no siento por usted ni la más pequeña simpatía, eso se paga. Lo lamento. ¿Y ahora qué piensan hacer con el viejo? Detener. En cuanto tenga la orden de detención. Es que no puede detenerlo inmediatamente. No. Tiene que detenerlo inmediatamente. No se da usted cuenta. Él me dijo que me mataría si hablaba. No tiene por qué saber que usted habla. No me lo notará, me notará. Que ¡vamos, no, señor! ¡Carlos! Usted no lo conoce, es un demonio. Cuéntame todo. ¿Cuánto tiempo puede tratarse? Pues vuela dentro de un par de años. O quizá no pueda volver hasta mañana. De todas formas, intentaré volver lo antes posible. No se vaya, señor comisario, por favor. En esta casa va a ocurrir una desgracia. Por favor, no puede cuidar a alguien, por favor, pues, señor comisario. Se lo ha contado todo. Si ese hombre lo hubiese matado hace 4 años, usted ahora estaría a punto de matar.
misma razón que ahora soy criminal. Entonces sería un héroe. No tiene. No es un héroe criminal. Dependiendo de las circunstancias. Aunque muerto sea el mismo. Déjese de pensar en esas cosas, señor Grau. Porque no lo mató a ti. Ese ha sido su héroe. Y ahora tiene que pagar. Que no lo maté a ti. A su hijo. Que no lo maté a ti. No lo mató. Cuando él era un asesino. Claro. Ahora ya no lo era. ¿Quién es? Ese hombre había pasado por la cárcel. Y había sido torturado. Tenía derecho a volver a vivir entre las gentes honradas. ¿Qué le va a ocurrir ahora? Yo lo maté en legítima defensa. Venía a matarme. En legítima defensa, señor Claro. Un tiro por la espalda. Me amenazó de muerte. Tenía motivos para hacerlo. No sé. Y ahora van a juzgarle por un triple delito. El asunto es bastante penoso. Me condenarán a muerte. Tengo que detener, señor Claro. Luis, ¿de verdad piensas que yo podría haberte hecho algo? Usted me que me mataría si hablaba. Tuve que hacerlo para que no me dejara. O ahora, hablabas. Solo que no me rechaces en el último. Tengas para mí una palabra amable y una mirada de gente. ¡Sé mucho feliz! ¡Sé mucho feliz! ¡Quiero! ¡Quiero que se va! ¡Ni en broma! ¡No debería decir una cosa así! ¡Sé lo que pienso!
yo soy más joven que vosotras. Sé menos de vosotras de las cosas. Pero pienso que nuestro padre, por muchas cosas terribles que haya hecho, se merece vuestro respeto e hijos. Eso pienso. Y no podemos movernos ahora todos contra él. Ahora que está. Y aquí. Yo no te perdono. No puedo perdonar. No te perdonaré nunca. Quizá deberías saber algunas cosas más. Entonces tú te arreglarás a comprender. Las comprenderías. ¿Qué clase de hombre era tu padre? ¿Qué vas a comprar? No. Es demasiado sucio. Vamos, dilo. Ahora tienes que hablar. ¿De verdad tú quieres saberlo? Sí. Es una cosa que da mucha risa. Vamos, habla. Tu padre abusaba de mí. No te diviertes pensando, ¿no? ¡Eso es mentira! Ahora todo cae sobre él. Ahora que no puede... ¡No puedes pensar! Le digo que es verdad. Bueno. Bueno, ¿qué ha pasado? Esto se ha terminado. Lo hice. Esto se ha terminado para siempre. Ya no puede ocurrir nada. Podemos estar tranquilos. Sí. Ya ha pasado todo. ¿Qué quieres de mí? No quisiera deciros nada. Me gustaría haberme muerto por el camino. Todo antes de venir esta noche. Habla de una vez, Juana. Y está bien, ha ocurrido algo. ¿Por qué queréis saberlo? Si queréis negaros a oírme, deberíais tapar los oídos. Estáis ahí todos escuchándome. Solo que no quiero saber. Una terrible desgracia. ¿Qué te pasa, Juana? Han matado a padre. Lo han matado. Yo. A mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada. A mí me pasa. Sí. ¿Cómo así? ¿Qué ha ocurrido para que lo matara? Lo han acribillado a balazos en el patio de la prisión. Me han llamado para comunicármelo a mí. Sí, los espantó su hijo. ¿Cómo así? Trató de escapar. Daba gritos por las noches en la celda. Es que no podía estar encerrado allí. Me han dicho
tú, Juan, me subí a esta paria como estás. Y para que tú, Juan, llegaras con ese desconsuelo. Para eso se dejó matar. ¿De verdad? ¿Tú crees todo eso? Dejadme a mí para eso.
os preocupéis. Si me encontráis